Problema 68. Felipe le prestó 800 mil pesos a Daniel para organizar su taller y le pone como condición que a los cuatro meses le devuelva la suma de 960 mil pesos. En esta transacción, ¿cuál es la tasa de interés simple mensual que cobra Felipe? Entonces, nos dicen que el capital invertido van a ser 800 mil pesos. El valor futuro, que es lo que quiere que le devuelvan, son 960 mil pesos. Y el número de meses son cuatro meses. Entonces, lo que necesitamos es la tasa de interés simple mensual. Entonces, primero vamos a calcular I, que es el interés de vengado. Entonces, va a ser F menos P, es decir, 960 mil menos 800 mil, que es el capital inicial. Entonces, nos va a quedar 960 mil menos 800 mil, da 160 mil. Ahora, I minúscula va a ser igual al interés mensual. Entonces va a ser el interés de vengado sobre n por 100 sobre p. Este factor 100 sobre p es lo que nos va a dar el porcentaje. Entonces esto va a ser igual. Y es igual a 160,000 mil sobre n, que son cuatro meses, por 100. Y p va a ser el capital inicial, que son 800 mil. Entonces esto nos va a dar igual. Sigamos por acá. Y va a ser igual a. Cancelo dos ceros. Dos ceros. Cancelo tres ceros. Con tres ceros. Me queda 160 por 1. 160. Y 4 por 8. 32. Ahora simplificamos. Mitad 80. Mitad 16. Mitad 40. Mitad 8. Aquí mitad es 20. Mitad 4. Eh, mitad 10, mitad 2, y mitad 5, y mitad 1. Entonces el interés mensual es del 5%. Antioquia es la más educada.